Y sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales para este proceso electoral es el mobiliario y equipo. Por ejemplo, el TSE utiliza atriles, mesas, sillas, también material MDF que es reutilizable para las mesas. Y por primera vez en este proceso electoral utilizará bolsas biodegradables para el traslado de las papeletas. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral iniciaron desde julio del 2022 con el proceso de modificación y reparación del mobiliario a utilizar. Entre el mobiliario reparado se encuentran 12.000 mesas e igual número de atriles. Poder reparar aquellas estructuras metálicas de mesas y de atriles que así lo necesitaban para su buen funcionamiento y de pintar en su mayoría también las mesas y atriles ya existentes de procesos electorales anteriores. Además, por primera ocasión se utilizarán bolsas biodegradables. Un cambio que se dio es que las bolsas en donde se depositan los votos válidos, votos nulos, votos en blanco, papeletas sin utilizar y otros materiales se han hecho de papel. Sin embargo, para este proceso electoral son de plástico, pero se solicitaron que fuera de plástico biodegradable. Para este proceso electoral, las autoridades han logrado la impresión de 56.916.000 papeletas electorales. Pero, ¿se ha preguntado usted qué ocurre con esas papeletas que no se utilizan? En este caso, se ha dado a conocer que todas aquellas papeletas que no son utilizadas en los procesos electorales se reciclan. La institución recicla todo lo que es papeleta electoral una vez ya cumplido con su finalidad y se tiene la seguridad de la firmeza de todas las adjudicaciones de los cargos que fueron objeto de elección popular en un proceso electoral. Es decir, todo lo que son papeletas electorales, los talonarios o documentos que no tienen ninguna utilidad también entran a un proceso de venta para su reciclaje. Para este proceso electoral, las autoridades han enviado 3 kits, los cuales cuentan con un rollo de papel, también un cuenta fácil y otros elementos. En este caso, por ejemplo, cinta adhesiva, lapiceros y crayones. Hay otro kit que, por ejemplo, contiene calculadora, tinta indeleble y el sello que identifica las elecciones generales 2023. Como ya se daba a conocer, también se envía un tercer kit que contiene todos esos documentos electorales.